Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Revoldi, más concretamente a un video de noticias. En primer lugar, seguramente ya estarán notando el eco o reverberación. Por cierto, eso no fue un eco, ese fui yo agarrando y diciendo eco muchas veces, por si las dudas, ¿eh? ¿Por qué es esto? Bueno, digamos que tengo un nuevo cuarto y es una manera bonita de decir que duermo en un cuarto de lavado de un 2x2 por motivos muy complicados de explicar. Y mi cuarto original ahora está completamente vacío, exceptuando por la PC, que es el nuevo setting o estudio, para decirlo de una manera bonita. Así que es probable que durante un tiempo, por no decir varios meses, meses, escuchen, bueno, reverberaciones, ecos y todas esas mierdas. En otras noticias, aparentemente la sección más poástica del canal actualmente es la de noticias. No sé, tiene 18k de visitas el último video de noticias. A saber por qué, yo no lo entiendo, pero bueno. Y comencemos con lo importante, lo bonito, lo gordo, que es lo que está en la miniatura de este video, porque las cosas como son. Hace unos días se le hizo una entrevista a Kenji Watanabe, el diseñador principal de la franquicia, sobre el diseño de Omegamon. Y literalmente el tipo agarró y dijo que basta de putos Omegamon. Bueno, no tan así. Pero sí dijo que cuando le dijeron que tenía que hacer otro Omegamon y todo eso, el tipo dijo, vamos viejo, no de nuevo. Con lo cual estoy bastante de acuerdo. Ojo, Kenji Watanabe lo dijo en un sentido humorístico. Abajo en la descripción van a tener la fuente para que puedan leer toda la entrevista, la cual está en inglés, así que sus cosas. También reveló un par de detalles interesantes y sobre cómo, en qué se inspiró para hacer el diseño y todo eso. Y algo bonito es que las alas de Omegamon, modo misericordioso, en realidad es una bufanda que tiene forma de alas, pero es una bufanda. Y él dice que al final en Tri sí parecían alas y no tenía ese movimiento de bufanda y no se veía como una. Y es como que, cielos, Tri, ni siquiera puedes agarrar y adaptar bien a tu Digimon protagónico principal. Bien ahí, bien ahí. No, pero ya hablando seriamente, sí es cierto que ya son demasiados Omegamon y es cansino, es horrible y no es para nada innovador. Por no decir que, bueno, incluso aunque el Digimon cambiara mucho, ya de vuelta sigue siendo cansado ver al mismo una y otra y otra y otra y otra vez. Porque una cosa es actualizar un diseño, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, como por ejemplo Wartanga en Adventure y en Tri son completamente diferentes, y el de Tri me gusta mucho más, o sea, adaptarlo a la época o lo que sea. Y otra cosa es esto. No, viejo. No, viejo. No, yo no. Pero por si no fue suficiente Omegamon, salió Omegamon X en DMO y es actualmente el Digimon más fuerte de todo el juego. ¿Vamos a volver a jugar DMO? No, me gusta el modelado, pero hay que ser un negro infeliz de mierda o cashear un montón para tenerlo. Cashear, no, lo estoy pronunciando mal. El punto es que o tenés que tener mucho money o ser un autista enfermo compulsivo y dedicarle más de 1000 horas o 2000 o 3000 o lo que sea que haga falta para poder conseguir esa mierda o tratar de conseguirla. La probabilidad de que te salga un objeto de los dos que se necesitan para conseguir a Omegamon X es del 0,1%. Y eso pagando. Básicamente en una loot box de tu puta madre que no. Nueva info de Digimon Encounters. A nadie le interesa. Next. Ok, no. No me he enfocado mucho en Digimon Encounters, este nuevo juego para celulares chino, por el simple hecho que es un juego para celulares chino. Ok, eso quizás fue un poco xenofóbico. Enfoquémonos más en eso. El punto es que no es un juego canónico, técnicamente hablando, y ya hay muchos juegos de celulares, y aparte el juego lo único que hace es agarrar los modelados que ya se reciclaron como dos veces, reciclarlos de vuelta, y es como que no me interesa. El aporte más interesante de Digimon Encounters es su Digimon nuevo, el cual técnicamente hablando sí es canónico porque salía en el Pendulum del 20 aniversario, pero al mismo tiempo no debería serlo porque el juego en sí no es canon, porque no es de Japón. No entiendo muy bien la conexión que hay en el título, o si realmente aporta o no aporta, aporta algo a la franquicia o no aporta un carajo. Y hasta que no esté en claro eso, no me pienso enfocar en el juego. Aparte de que dudo mucho que sea Occidente, así que nada. Veo a Digimon Encounters más que nada como la manera por parte del mercado chino o de Bandai de agarrar y sacar un juego oficial para ese mercado y tratar de parar a todas las copias piratas de mierda que rondan por ahí y todo eso. Y que, bueno, a fin de cuentas le roban una capital muy potente a Bandai y tal, porque sí hay gente que agarra y paga las microtransacciones de juegos piratas que no están avalados por Bandai. Y acá las cosas como son, Digimon no es una franquicia que tenga mucho dinero y demás, así que bueno.
En otra noticia interesante referente a DMO, porque acá yo intercalo mierdas, así a lo pro, las negociaciones con respecto a Future Mode salieron mal y no lo vamos a ver probablemente nunca en ese juego. Y yo ahora les digo, ¿qué carajos esperaban? Future Mode es un personaje diseñado por Tenya Yabuno, que es uno de los dos responsables por el manga de Beatamer, y ni siquiera la propia Bandai, es decir, ni siquiera en un producto oficial de Digimon ha salido Future Mode. O sea, un producto oficial que tenga un diseño que no sale Tenya Yabuno, porque obviamente Future Mode salió tanto en el manga como en las cartas y en nada más. Y eso es así debido a que hay un conflicto entre el señor Yabuno y, bueno, la gente de Bandai de no querer ser el personaje. Recién el año pasado con Hackers Memory, o este año, no estoy muy seguro, creo que fue este año en Occidente, el año pasado fue en Japón, pudimos ver a Arcadimon Super Ultimate en un juego oficial de Digimon, en un producto oficial de Digimon, aparte del manga y la carta, y su propia carta. Y esto fue porque, bueno, Jabu agarró y... Jabu es épico, Jabu es como que resuelve los conflictos de a poquito, es Dios, es un ángel. Y esas cosas son bonitas. Así que era muy poco probable que, bueno, una compañía coreana pudiera hacer algo al respecto con un tema que es bastante conflictuoso, con una persona que de por sí es bastante conflictiva. No es por tirarle mierda a Tenya Yabuno ni nada, pero bueno, cosas que pasan. Y ya que hablamos un poquito de Jabu, el dios de los dioses, hace 2 meses que no hay oficialmente, al menos para el lado occidental, ningún tipo de noticia referente al último título de la franquicia, que es Digimon Survive, el cual estaba en su fase final de desarrollo, supuestamente. Y eso es un tanto preocupante, o no sé, al menos me gustaría que dijeran algo del juego, porque en la Big Jump no salió una mierda. Y nada, esto, me estoy basando en esto, hablando de la página Gamatsu. ¿Gamatsu era o Gematsu? Bueno, esa página que se dedica en parte exclusivamente a informar a los occidentales sobre los próximos lanzamientos de títulos que, bueno, sean JRPGs y todo eso. Y si buscas Digimon, vas a notar que, bueno, desde hace 2 meses que no hay ningún tipo de información. Desde luego, Gamatsu es una de las páginas que yo uso en lo referente a informarles cuando salen noticias y eso. No es la principal, pero es una de las más importantes en torno a estas cosas. ¿Y para cuándo? En un par de días deberían salir los próximos scans de la Big Jump y vamos a ver si ahí sale algo de Survive o no, pero realmente es como que ¿dónde carajos está el puto juego? O al menos la info. En la página oficial tampoco hay nada y es como... y esas cosas. Y por último, en lo relevante de esta semana, se revelaron nuevos datos con respecto al Digital Monster X Black and White. El Digital Monster X Black and White va a incluir un mini cómic, que es el de Digimon Chronicle X, que, bueno, es la secuela de Digimon Chronicle, lo cual me parece de puta madre y genial. Una cosa que tengo que decirles, con lo cual no estoy para nada de acuerdo, me parece una estupidez muy fuerte, es que se reveló una nueva información en lo que respecta a la narrativa, el argumento del juego, bueno, el juego de los bipeds y todo eso, y es que en estos bipeds hay Digimon que no tienen el ex antibody. Esos Digimon que no tienen el ex antibody, canónicamente, o sea, me refiero a que literalmente es una respuesta por parte de Bandai, no lo tienen, ojo con la explicación, porque son Digimon que lograron sobrevivir en el All Digital World pese a no tener ex antibody. Y es como, disculpe, excuse, es tan estúpido, es tan tarado, es tan poco verosímil, o sea, no te lo puedes creer, no cuela, y es como que... Es un aspecto tan poco cuidado. O sea, me hubiera servido cualquier otra excusa. Como yo que sé, estos Digimon escaparon al nuevo Digital World. Y ahora, otra cosa, lo que sea. ¿Saben que eso significa que Erismon, que sí, Erismon está en estos bipeds, si no estoy mal, tiene no tiene el exactivo, pero perdón, está en el Dolly Digital World? Erismon. Y es como, what? ¿Qué? Disculpe. ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo, lo peor es que creo que Jabu sí está implicado en esto, en los Digital Monster de X y toda esa mierda. Y es como que Jabu, tenemos problemas, tenemos problemas muy serios. Pero nada, la verdad es que es bastante decepcionante ese aspecto tan poco cuidado y me saca de onda, me saca de onda, como el emperador, me sacó de onda, ¿no? Me sacó de onda, me hizo perder el estilo. Para finalizar el asunto, las reservas de los bipeds ya se acabaron y, por si te lo preguntas, sí, su servidor y mi colega ya, bueno, los tenemos ahí reservados de manera muy potente, así que supongo que en un par de meses haremos videos referentes a Digital Monster X y todo eso. Y no usamos Patreon para comprarlos, los compramos con buen
bueno, nuestro propio dinero. Aunque técnicamente hablando todavía no los pagamos, los tenemos que pagar después. Bueno, detalles, el punto es que nada, en un par de meses nos verán haciendo videos de eso y bueno, siendo felices, teniendo un producto bonito. Y con esto terminamos las noticias referentes a Digimon. Pero antes de irte, por favor, quédate porque te voy a decir un par de cosas que quizás te sean de interés. Y no es spam, bueno, sí es spam, pero acá de forma bonita y todo eso. En primer lugar, estrenamos una nueva serie en el canal, así que si tu sueño siempre fue ver a Alfamón resolviendo casos extraños de forma muy paródica, estúpida y con una edición de 2 pesos, puedes ver Alpha Agency, que bueno, es una cosa bonita y yo qué sé, si tiene éxito podemos sacar más videos de eso y bueno, ver qué onda, es algo divertido, realmente no aspira a nada, dura menos de 2 minutos, así que no lo sé, viejo, quizás te entretenga o quizás no. Después de varios inconvenientes y de un directo donde el señor Trashiro, uno de los miembros de este canal, agarró y se untó pasta dental en la cara mientras se enredaba con una fuente, ¿de qué carajos pasó? El punto es que después de ciertas cosas extrañas, de las cuales no vamos a volver a hablar, la producción del señor D, una serie 100% original de este canal, se retomó. Para el que no sepa lo que es el señor D, es una cosa que estoy haciendo desde cero y tal, o sea, no es una parodia, no es absolutamente nada, es algo desde cero. Y bueno, puede que salga horriblemente mal, pero tengo mucha ilusión por que lo vean, así que probablemente, y con mucha suerte, no hay un tiempo exacto, en un par de semanas puedan ver el primer capítulo de la serie y me digan que es una mierda y me dura el cocoro, pero bueno, cosas muy bonitas y no muy bonitas y bonitas, ustedes entienden ya. Y por último, pero no menos importante, voy a estar retomando la serie de directos de Pokémon Black todos los días hasta que lo terminemos, porque quiero hacer un video referente a Pokémon y tengo que terminar el juego y todo eso. Así que, si quieren verme manquear de forma muy potente y no entender un carajo, voy a estar disponible todos los días, muy probablemente, o es la idea, a la noche en este canal haciendo directiños muy potentes. Y si no querés verlo, anda, puteame y deja un dislike y listo, pero al menos hace acto de presencia durante un minuto o como vos quieras. Llegó la parte donde me prostituyo, así que si quieres apoyar este video de manera totalmente optativa, es decir, opcional, sin presión, sin nada, puedes dejar un like o compartirlo. Las fuentes de información están abajo en la descripción. Si la calidad de mi micrófono no te gusta o hizo algún... en algún momento de este video puedes agarrar e ir a Patreon y bueno, dar un apoyo que también es optativo. Y esas cosas. Ahora sí, con todo ya dicho y hecho, yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Revolti. Adiós.